Es demasiado fácil conseguir todas estas gemas y lo mejor de todo es que no tienes que invertirle absolutamente nada al juego. Familia, bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Ya ayer comentamos de todas las recompensas que nos está dando el campeonato mundial, pero hoy me voy a dedicar al formato que no a muchos les gusta, que es Rush Duel, y que muchos incluso lo dejan pasar. Pero Konami siempre intenta que todos juguemos por lo menos unos cuantos duelos. Y esta no es la excepción. Hizo tan sencillo esto que si realmente quieres las gemas, las puedes conseguir muy fácilmente. Y voy a mostrar decks en los que no necesitas gastar ni una sola gema en el formato también. Obviamente para los que sí quieran gastar un poquitillo, también les voy a mostrar unos cuantos decks. Recuerdo, nada más son 10 niveles y son 560 gemas. Y ya ahora que estuve jugando, ya vimos, bueno, empecé a partir del 5, ya vimos que para subir de 5 a 6 son 2 duelos, de 6 a 7 son 2 duelos, de 7 a 8 son 3, de 8 a 9 son 3 y al parecer de 9 a 10 a N de max son 4. Entonces en total de 5 a max serían 14 duelos. Estamos suponiendo que los anteriores son nada más un solo duelo o tal vez para que en total sean 20 duelos, desde los anteriores 2 empiezan los de 2. Pero bueno, sea como sea, es un mínimo de 18, un máximo de 20. Y también otra cosa que descubrimos es que parece ser que solamente se necesitan victorias. Es decir, o 18 o 20 victorias. No importa cuántas derrotas tengas. Digo, desgraciadamente nada más nos pasó una vez, creo que fue de 7 a 8 me parece, o de 8 a 9, no me acuerdo. En donde ya teníamos suficientes victorias para subir, perdimos una vez. Y luego seguía apareciendo el si ganas, subes. No sé qué tanto respeten eso, pero al parecer sí. Nada más con que acumules las 18 o 20 victorias, al parecer ya puedes subir a N de max. Hoy en directo vamos a estar probando a ver si sí nos dejan subir con nada más 3 victorias que me hacen falta. Pero bueno, eso fue lo que estuvimos descubriendo ayer. Ah, también, para los que no me creían en mi predicción de los personajes y todo eso, pues bueno, aquí nada más con una pequeña muestra pueden ver que hay 4 yugas entre 10 personajes. Pero bueno, ayer subí el video con todas las predicciones, se los dejaré en la descripción. Vámonos ahora sí a lo que son los decks. Primero, un deck de autoduelo. Eso quiere decir el deck que tú te puedas armar con lo que sea. Lo bueno es que ya hoy en día hay un montón de cartas con decente ataque en el cambia cartas. Tenemos estos dos que los puedo hacer prismáticos. Te lo recomiendo porque así vas a farmear un montón de recursos también en el juego. También tenemos en el cambia cartas a este. Cambia cartas a este. Por farmeos también tenemos a este. Igual creo que ya han dado unos cuantos tickets prismáticos de los personajes. O sea que puedes cambiar por sus recompensas de eventos o de portal pues. Entonces puedes conseguir a este prismático también. Ya nos regalaron un Blue Eyes con 3000 de ataque. Y bueno, nos han regalado también otras cosillas prismáticas. Por lo tanto, por ahí deberías de tener algún otro monstruo prismático. Esto simplemente es para más recompensas, pero sí. El objetivo de este deck es simplemente poner todos los monstruos que tengas con más ataque. Hay un montón que son de regalo, hay un montón que son de cambio de cartas, hay un montón que son por recompensas y también meter las cartas de magia trampa que tengas. Creo que de aquí la única que es free to play es esta, escudo y espada. Entonces sí, métela, es una carta legendaria también, prismática, así que chido. Y ya, de aquí las que hayas tú sacado de alguna o de otra manera. Por ejemplo, esta ha salido en un montón de estructuras. Entonces es muy fácil de conseguir. Creo que la última, la de The Legend of Magic o The Ultimate Acebreak, tenía 2 copias, si no me recuerdo. Pero sí, nada más un ejemplo. Obviamente cuando estés en el PvP, ahí sí la vas a ver un poco complicada si es que te enfrentas a alguien con un deck decente. Pero estoy seguro que en los primeros niveles, digo, incluso en el nivel 7 nos tocó un güey con un autoduelo. Entonces, sí es posible llegar por lo menos a 7 con un autoduelo. Y más si van pasando los días. Seguramente el día de hoy, entre el 1 y el 4, 5, está puramente plagado de autoduelos. Así que sí vas a poder ganar esos duelitos. Sí vas a poder subir un poco. Y también, si tu deck está únicamente construido con puros vanillas, es decir, si yo no tuviera este y creo que tampoco este, podría usar habilidades que me den los monstruos insignias. En este caso, como estoy con el personaje de, ¿cómo se llama? Nail, podría meter la habilidad de acelera. Digo, todas se llaman acelera, las de iniciales y luego el monstruo insignia. Y desgraciadamente me metí con el güey que menos me da la información porque este nada más pide que no haya maximum y listo.
Pero sí, la mayoría dice que no tengas monstruos de efecto y que ya con eso te va a dar el monstruo insignia del personaje. Por ejemplo, el Mago Sevens, el Dragias, lo que sea. Si ya tienes a Luke, el personaje de dragones, te recomiendo a ese porque el Dragias es muy bueno. Y que te lo regale la habilidad, está perfecto. Pero sí, nada más checa la restricción de que pues no puedes tener casi ningún monstruo de efecto. Vale, entonces sí, este es el primer deck que tú construyes con lo que tú tengas. Luego tenemos el deck de Blue Bear como Naruto, el cual también se puede hacer muy barato. Lo único que necesitamos es la habilidad de formación de Halcón Azul de Gavin. Digo, lo único malo es que necesitas desbloquearlo. Si aún no lo tienes, sube un poco de fases. Y si no te interesa subir ni siquiera las fases, entonces usa el deck de Autoduel. Pero sí, ya que subes un poco de fases, ya que tienes al personaje, con los mismos tickets de habilidad, podrías conseguir la habilidad de esta. Recuerdan, te dan habilidades por subir de nivel a los personajes, entonces sí, ahí vas a tener un ticket de habilidad guardadito. Y ya, este nos permite, bueno, primero que nada necesitamos tener 6 monstruos normales de nivel 5 o superior con 1400 de defensa o más en tu deck. Y no tener monstruos de nivel 4 o superior, excepto guerrero, hada o bestia alada. Esto es lo chido porque ya tenemos monstruos free to play que tienen buen ataque y que son los maximum de las arpías, que cumplen siendo bestias aladas. Lo malo es que no cumplen con la primera condición de que es mínimo 6 monstruos vanilas. Pero bueno, en el cambio de cartas tenemos al Gaia, 3 copias. Luego también por los decks iniciales tenemos al Incursor del Hacha. Y también por recompensas del mismo personaje este tenemos al Tengu. Tenemos 3 opciones. Ahí tú puedes poner los que tú quieras. Yo aquí como tengo muchísimos monstruos de varios sacrificios, lo que decidí también es poner free to play. Lo que es los caballitos de mar. De hecho, déjame cambiar uno por prismático. Ahí está, caballitos de mar, para poder tener más recursos en campo. Nada más recuerden, no pongan a la de 1400 de ataque porque no les va a permitir la habilidad, ya que no son del tipo que te piden. Pero sí, como tienen estas menos ataque, pues sí nos permiten ponerlas, entonces tenemos más recursos. Y ojito, no recuerdo cuál de estas, se me hace que estas dos son las que son de caja, pero no te preocupes, viene una carta que es de farmeo, de subida de nivel, entonces por lo menos vas a tener 3 de estas, y con que hayas conseguido alguna de estas, una copia, ya es suficiente. Y listo, ahí vas viendo si necesitas reducir un poco de los monstruos de nivel 7, le vas quitando un poco, le vas poniendo otros, y ya nada más para cumplir con la condición, podrás ponerle el de un sacrificio. Y bueno, lo que hace la habilidad es que cuando invocaste de manera normal, el monstruo normal de nivel 4 o superior con 1200 de ataque o más, o 1400 de defensa o más, un monstruo del campo oponente pierde 800 de ataque y defensa hasta el final del turno. Entonces, incluso aunque invoques a este, podrías pasarte por encima a un monstruo de 2500 de ataque. Así que por eso es que está decente este deck. Y bueno, ya como dije, rellenas con las cartas free to play que tengas. De hecho, aquí me hace falta la carta más importante de las cartas de magia, que es free to play, que es esta. Yo tengo las demás cartas, no te preocupes. Pero bueno, también existe otro deck que puede usar las hermanas arpías, que también puede ser muy free to play. Y es este, obviamente estoy mostrando mi versión ya con las un poco de las cartas de caja, pero que si no las tienes, no tienes por qué ponerlas. Simplemente agarren el otro deck y cambien la habilidad a Fuerza Histérica. ¿Qué es lo que hace Fuerza Histérica? Si tienes una Dama Arpía, podemos aumentar el ataque ese turno en el nivel del monstruo por 100. Entonces, las Damas Arpías todas son de nivel 5, por lo tanto tendrían 500 extra. Pero también, si no hay algún monstruo en posición de ataque en el campo adversario, podemos cambiar a un monstruo de posición de defensa a ataque y hacerle un poco de daño. Esto muchas veces es muy sorpresivo y obviamente también si tenemos las 3 arpías, hacemos el maximum summon y podemos atacar a todo el campo, dándonos una muy buena jugabilidad. Y creo que la única restricción que tiene la habilidad es que los únicos monstruos con 1400 o más de ataque que sean atributo viento. Y bueno, cada vez hay más y más, así que igual puedes rellenar por ahí. Vale, y metes las cartas de magia trampa que tengas. Ah, igual, hay otra carta de trampa free to play, que es la de Esplendor del Rey. Te la da Roa por su edad de nivel, nada más te da una sola copia. Y también te da un monstruo para poder usar esto. Y sí, sí es muy efectivo. O sea, 3 copias de dicho monstruo más esta cosa es muy buena como protección. Obviamente el monstruo lo vas a usar como sacrificio simplemente y listo. Como un monstruo en defensa, te lo destruyen. Y ya luego tienes esta carta como protección, free to play, para que no tengan que gastar en otras cartas para protegerse, ¿eh? Y por último, también tenemos el deck de estructura, el cual nos regalaron una copia. Y si quisieras, digo, aquí sí, solamente si le inviertes 500 gemas más,
es que sí lo recomendaría, porque con una sola copia está muy difícil. ¿Por qué? Más que nada por la restricción de la habilidad. Solo se puede usar todos los monstruos con 1700 o más de ataque y o defensa en tu deck. Son monstruos de nivel 8 con el atributo Luz con 1600 o más de defensa. Y el deck contiene 7 o más monstruos de nivel 5 mayor. Entonces, ya con eso te restringe un montón de cosas. Básicamente estuve buscando qué otros monstruos podían ser, además de los de la estructura. Obviamente en la estructura tenemos a este. Tenemos también a este en todo caso, pero es el peor de todos. Y también tenemos al Brick Ice que nos regalaron. Otros monstruos son muy buenos. Son el dragón presión de gravedad y también el Torna. Que por suerte el Torna sí la reimprimieron en la misma estructura. Entonces, con tener dos copias de esto, ya tienes dos copias también de Torna. Simplemente para rellenar, si lo quieres hacer free to play, pues tendríamos que quitar este y poner otra copia de este. Pero como dije, este es el peor. Si tienes más copias ya sea de Torna o de esta cosa, puedes quitar al otro. Y listo. Lo genial es que también el mismo deck de estructura te dan esta carta. Digo, es de subida de nivel, pero sí, ya tienes dos copias por lo menos. Un tifonazo para los dragones. Y ya rellenas con lo que tengas de dragones. Yo aquí estoy poniendo cartas por subida de nivel. Entre más dragón sea tu deck, mucho mejor, porque este va a ser mucho más fácil su efecto. Pero entre más combinado lo tengas con Spellcaster, va a ser un poquito más complicado que pueda hacer su efecto. Eso también viene en la misma estructura y eso es lo único que no viene, pero que ha sido reimpreso en varias cajitas. Cartas de magitrampa se pueden cambiar por lo que tú quieras. Y ahora sí, si me preguntas, oye, y si le quiero invertir un poquito, ¿qué es lo que me recomiendas más? Pues bueno, creo que ahorita las más baratas serían la Selection Box y la Deck Build Box. Yo también te voy a recordar que hay algunas bundles con algunas buenas cartas, como por ejemplo el Niega el Ataque. Niega el Ataque muy buena, leyenda. Si ya tienes una carta leyenda, espérate. Con esa carta leyenda que tengas es suficiente. Pero también está el Slime, también muy buena carta. Esas dos son las cartas que yo voy a conseguir. Como ya tengo la Ruina Generalizada, voy a esperarme a esta hasta la siguiente caja. Pero esta sí la podría conseguir. Pero sí, recuerden que siempre se van a abrir los sobres de la última caja, que en este caso son Steel, Kaleido Mirror. Si te interesa algo de esa, puedes agarrar estas promos. Creo que son las dos mejores. Y ahora sí, si quiero armarme un deck, si quiero sí invertirle un poquito de gemas, pero no tantas, estos son los dos mejores. Si te gustan los dragones, inviértele por aquí. Si te gustan los Spellcaster y Máquina, inviértele por acá. Aquí, creo que nada más son... eran 50 sobres, si no me acuerdo, sí, deberían de ser 50. Y te puedes armar dos decks diferentes. Como dije, el deck de dragones, te vas a conseguir a Dragias, que es una de las cartas más importantes del juego, de una manera muy barata. Te consigues un tifón con patas para los dragones, aparte del otro tifón. Y te consigues una carta decente para protegerte también. Además de eso, tienes la opción de conseguir el deck que yo estoy usando en estos momentos, que es el deck de los Spice Ninjas. Vienen los dos monstruos SRs y vienen todas las cartas Ns que necesitas. Igual, está subido el deck al canal por si quieres ver cómo se mueve o si quieres ver en vivo los duelos. Te invito al canal del Twitch, ahí ya estamos subiendo hasta ND Max. Pero sí, dos decks muy buenos que te puedes armar muy fácilmente con un pack de 50 sobres. Y este, no recuerdo tampoco cuántos sobres tenía, creo que sí eran como 50, 60, no estoy muy seguro. Pero sí, aquí te consigues todo lo que es lo del mago y también el maximum. Y ya con esto puedes usar la habilidad de sobrecarga máxima, el cual te permite descartar una de las partes del maximum para poder invocar ya sea a este o a esta. Y aparte de eso también te vienen algunas cartas staples como el manojo y también el recital de la princesa musical. Entonces sí, muy fácil armarse decks, pero siempre y cuando estés decidido a gastar un poco de gemas en el formato. Estas dos creo que son las dos mejores inversiones que puedas hacer si es que no tienes absolutamente nada. Son bien baratas y son decks y cartas que se van a seguir usando en el futuro. Pero bueno familia, esas serían mis recomendaciones. Como dije, aprovechen, ya les mostré decks que no necesitas gastar absolutamente nada. Entonces fácilmente puedes sacar esas 560 gemas. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También les agradecería si dejaran su buen like. Apoyan muchísimo nada más con eso. Nos vemos en la próxima. Bye.